Muy buenas, Argonautas. Hoy vamos a ver cómo desarrollar un esqueleto básico para un bot de trading de criptomonedas. Antes vamos a ver, vamos a repasar los avances y mejoras que he hecho en el portfolio de criptomonedas que venimos haciendo estas últimas semanas. Estoy intentando completar una serie de trading algorítmico. Podéis ver la lista de reproducción aquí arriba. Y en el día de hoy vamos a desarrollar el esqueleto básico de un bot de trading. Lo único que vamos a hacer es conectarnos a la API, a una API de un exchange, en este caso Coinbase, aunque podemos usar otras como Kraken. Vamos a desarrollar el bucle principal del bot y las funciones principales de compra-venta y chequeo del precio actual. Va a ser un bot muy simple. Vale, vamos a repasar antes el portfolio de criptomonedas. Lo tenemos configurado con Ethereum, es la moneda que estoy siguiendo estas últimas semanas. Como veis, actualmente las fechas pues ya están en tiempo real. Es decir, bueno, tiempo real menos una hora. Actualmente son las 22:27. Aquí la última hora son las 9 de la noche. Porque no he actualizado aún los datos. Pero ahora cuando refresque vuelve a ejecutar. Ahora mismo está offline. Pero si vuelvo a ejecutar el portfolio con Dash, veréis que actualiza a la hora a las 10. Y tenemos aquí los indicadores de compra-venta. Para cada una de los de para cada hora. Tenemos aquí las bandas de Bollinger. Aquí tenemos RSI y tendencia del mercado, ¿vale? Actualmente el mercado está bastante fluctuante, pero tenemos señales claras de compra-venta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver que esta señal de compra junto con el RSI del 5 de julio ha bajado por debajo de la banda de 40, nos indica pues una fuerte bajada, por lo tanto un indicador de compra claro. Y aquí, aunque hay señales de venta, no hemos llegado a la banda del 70, o sea que es previsible que la tendencia del mercado siga subiendo. Con respecto al estudio de tendencia del mercado, vemos que el mercado más o menos se mantiene, ha subido un poquito, se mantiene actualmente, e incluso la tendencia en las últimas horas es a la baja, ¿vale? Vamos a actualizar el portfolio de nuevo. Vamos a ejecutar, yo lo he ejecutado antes. Vamos a ejecutar todas las celdas y os explico un poco los cambios que he hecho. Para empezar, he incluido, como habéis visto, el título, lo he modificado, el estilo, y también he incluido el icono del canal. Vamos a refrescar este portfolio. Como veis aquí, nos sigue indicando valores de compra-venta. Aquí vemos que no ha actualizado a las 10. Bueno, aún está actualizado en el exchange. Bueno, eso no habrá problema. Bueno, aquí sí, aquí no. Bueno, aquí parece ser que aún no. Ah, sí, aquí tenemos las 10. Lo que pasa es que ya la señal de compra-venta ya no se ha producido, ¿vale? Pero como veis, ya tenemos el último valor a las 10 de la noche. Son las 10 y media. Que está en torno a los 1.962 euros. Vale, lleva una tendencia ascendente. Por lo tanto, pues es momento de vender cuando la banda llegue a del RSI llega a más o menos al 70. Todo esto os lo digo desde mi desconocimiento, yo no me dedico al trading. Entonces, bueno, pues hacer vuestras propias investigaciones y bueno, pues tomar vuestras propias decisiones, ¿vale? Yo no os recomiendo que invirtáis en Ethereum, más que nada porque es un producto súper volátil, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar ya con nuestro bot, nuestro cripto bot. Tengo aquí, vamos a parar esto, el portfolio. Guardamos. Vamos a preparar nuestro. Bueno, como veis aquí tengo una carpeta con el cripto bot.
He creado un entorno virtual en el que he instalado una serie de dependencias, ahora las veremos, y he creado el script principal que está actualmente vacío. Antes vamos a repasar los cambios que he hecho aquí para entender lo que vamos a hacer en el bot dentro de un momento. Lo primero es la función getHistory. Le he puesto un tiempo por defecto. Coinbase no te deja con una granularidad de horas, no te deja aumentar, o sea, no te deja obtener más allá de 10 días de datos. Entonces, para no estar continuamente refrescando la fecha de inicio y la fecha de fin, pues he calculado con time delta, le he restado 10 días a partir de la fecha actual. Esto me da pues todo el rango máximo posible dentro de Coinbase. Para el cliente de Coinbase hemos utilizado el Coinbase Pro. Hay varias versiones en la comunidad. Esta es una. Como veréis ahora en el bot vamos a usar otra. Vamos a usar Coinbase Pro, que es la más actual y parece ser la oficial. Está en GitHub. Bueno, ambos te dan la misma información ya que se conectan a la API REST que tiene Coinbase, a la API pública y obtienen los precios del histórico. Muy interesante el tema de la hora, porque digamos, los datos que vienen en formato UTC de la hora. Por lo tanto, hay que convertirlo a la time zone actual en la que estoy, que es Madrid, Europa, ¿vale? En vuestro caso deberéis hacer lo mismo para vuestra zona. De tal forma que tenemos la hora sincronizada con la hora local, ¿vale? Esto me estaba dando un quebradero de cabeza porque siempre, claro, los datos venían con la hora actual menos 2 horas y no entendía por qué. Hasta que, claro, he entendido que los datos los devuelven en la hora universal, ¿vale? Esto, bueno, os ahorrará bastante tiempo si no lo habéis tenido en cuenta. Muy bien, pues vamos a cerrar ya este blog. Vamos a empezar con el bot. Bien, aquí lo primero que vamos a hacer es instalar Coinbase Pro. Como veis, yo ya lo he hecho. Me he descargado una serie de dependencias. Todo en el entorno virtual. Vale, aquí vamos a importar sleep. Esta función la vamos a usar para el bucle principal, bueno, pues tener un tiempo de reposo, el típico tiempo de reposo, antes de hacer una nueva petición. Date time. Muy importante esta librería. Nos va a servir para transformar las fechas, etc. Vale. Vale, vamos a importar Coinbase Pro y le vamos a poner un alias que va a ser CBP para que sea más fácil trabajar con él. Vale. Esto no lo vamos a usar hasta la segunda parte del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase ArgoBot. Vamos a definir una función de inicialización en el que le vamos a pasar el intervalo de tiempo que vamos a configurar, va a ser configurable. Va a ser interval. Aquí vamos a configurar interval. Y le vamos a poner un tiempo por defecto, va a ser 30 segundos. Vale. ¿Qué más funciones vamos a usar? Pues vender. Vamos a usar también comprar. De momento las vamos a dejar vacías, luego las iremos rellenando. Mi idea es que el bot no compre por sí solo, sino que me envíe mensajes al móvil mediante correo o mediante una API de mensajería tipo Telegram, etcétera, que me envíe mensajes cuando detecte señales de compra. Yo las analizaré manualmente y veré si es bueno comprar o vender. Eso al principio, luego ya lo automatizaremos un poco más. Vamos a ver lo que pasa.
con Coinbase Pro porque tiene comisiones bastante altas de compra-venta con respecto a otros exchanges. Quizá luego eso a la larga cambie. Antes de poner el bot en producción, evidentemente habrá que hacer algún tipo de testeo de las ganancias que puede tener el bot. Y bueno, pues lo veremos día a día cómo iremos mejorando este bot. Vamos a crear otra función que va a ser chequear el precio actual. Y por último, vamos a crear una función principal que va a ser nuestra función de bucle, en la que vamos a poner un bucle infinito y en el que vamos a hacer un sleep con el intervalo que hemos configurado. Por defecto será 30 segundos. Vamos a imprimir aquí un mensaje para ver bueno, qué está haciendo el bot. Vamos a poner un mensaje muy sencillo, thread interval, y vamos a ejecutar este trocito de código. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a definir la función main de este script. Vamos a instanciar este bot. Cogerá los parámetros por defecto y vamos a inicializar el bot. Y vamos a ver qué hace. Vale. Pues he imprimido el trading interval dentro de 30 segundos aproximadamente. Bueno, aproximadamente, ¿no? Dentro de 30 segundos. Nos mostrará otro mensaje de trading interval. Vale, ahora lo que vamos a desarrollar es la parte de comunicación con el exchange. Vamos a crear aquí un wrapper, que va a ser nuestra clase Coinbase Communication Wrapper. Como veis, ya ha saltado el siguiente mensaje. Vamos a parar el bot. De momento no nos hace falta. La idea es crear aquí varios wrappers con diferentes exchange y ver cuál se adapta mejor a nuestras necesidades. Vale, aquí vamos a poner. Vamos a hacer un seteo de un cliente. Vale, esto lo que vamos a hacer es usar nuestro alias CDP Coinbase Pro. Y instanciar public client. Ya tenemos nuestro cliente. Vale. ¿Qué funciones o operaciones vamos a usar dentro de nuestro Coinbase Communication Wrapper? Pues lo que vamos a hacer es obtener el precio actual. Siempre vamos a tener que pasar un product ID, en este caso vamos a usar el par Ethereum Euro. Podemos usar Ethereum dólar o la moneda que queramos, ¿vale? Siempre que esté publicado ese par, podremos usarlo. Vale, aquí vamos a obtener return self client. Vale, aquí vamos a obtener el product ticker. Este sería el precio actual. Y como product ID le vamos a pasar nuestro product ID, que le hemos pasado por defecto, que va a ser pues el Ethereum Euro, ese par. Vale, también necesitamos obtener el precio histórico. Igual, ¿vale? Product ID ID
que va a ser Ethereum Euro. Aquí vamos a hacer un return del self client get product history. Vale. Get product history rates. Y vamos a pasarle el product ID, que va a ser nuestro product ID por defecto. Vamos a usar la fecha de inicio, que vamos a pasársela también como parámetro. Vamos a ponerla aquí. Esta fecha de inicio va a ser una fecha fija. Va a ser desde enero de este año, ¿vale? Porque lo que queremos simplemente es que nos dé los precios diarios de cierre desde enero de este año. No, por ahora no nos vamos a complicar más. Luego habrá que adaptarlo a nuestro, pues básicamente lo que hemos hecho en nuestro portfolio. From ISO format. Vale, aquí podemos poner la fecha 2021, formato ISO. Como veis, el 1 de enero. Y el end va a ser date time. Punto date time. Punto no. Esto nos da la fecha actual, que también vamos a pasársela como parámetro stop. Vamos a transformar esto a formato ISO, porque es el formato que acepta el API REST de Coinbase. Por lo tanto, vale. Por último, vamos a pasarle el parámetro granularity. Tenemos aquí. La granularidad nos dice cada cuánta frecuencia queremos obtener el precio. En nuestro caso, vamos a usar 86.400. 86.400, que más o menos son 24 horas. Si no recuerdo mal. Vale, vamos a probar nuestro Coinbase Communication Wrapper. Voy a salvar esto. En lugar del bot, vamos a comentar este trocito de código para probarlo. Vale, aquí vamos a instanciar Coinbase Communication Wrapper. Coinbase Communication Wrapper. Vamos a llamarlo así. Y aquí vamos a obtener el precio actual. Coinbase Communication Wrapper. Get actual price. Por un lado, y también vamos a obtener el precio histórico hasta ahora, get history, para ver qué nos devuelve, ¿vale? Con esto ya probamos nuestro cripto, nuestro communication wrapper. Vale, date time object has not attribute ISO format. Vamos a ver en qué nos hemos equivocado. Vale, esto era en... Start and... At the time, date, from ISO format. Esto debería funcionar, ¿no? Vamos a probarlo aquí en una consola de Python. Bueno, lo podemos probar también en la consola... el debugger, pero no lo vamos a inicializar. Vamos a iniciar aquí una consola y vemos qué está pasando. Vamos a pegar esto. Esto nos da, sí, efectivamente nos da un date. Si yo pongo ISO format, quizá me haya equivocado en ISO format. Esto nos da bien. Pues debe ser ISO format. Ah, vale, sí. Efectivamente, me he equivocado en el nombre, ¿vale? Sí. Error típico. Vale, pues vamos a ejecutar esto. Salimos de la terminal. Vamos a ejecutar esto.
Bien, aquí nos ha dado el histórico de datos. Como vemos, es un JSON bastante grande. Y tenemos también el precio actual. Esta es la primera, sería la primera llamada. El precio actual nos dice que sería el 1950. Vamos a comprobarlo aquí, por ejemplo. Euro. Como veis, es 1952, más o menos coincide. 1950, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto es de hace un momentito. Vamos a volver a ejecutarlo, a ver qué nos dice. 1950 con 94, ¿vale? Parece ser que no están muy sincronizados. 52 con 75. Vale. Y parece que está. Ah, vale, esto es diario. Vale. Precio actual 1952. Vale, bueno, dependiendo del exchange, pues dará un precio u otro dependiendo del nivel de actualización que tengan. Aquí hay un sistema de trading. Bueno, se dedica a. Es una forma de trading, ¿vale? Es otra forma de trading. Se dedica a monitorizar en tiempo real el precio de diferentes exchange, y cuando detecta que en un exchange está más barato que en otro, compra en ese exchange, lo pasa a otra cartera del otro exchange y vende, ¿vale? Esas operaciones deben ser muy rápidas porque las diferencias de precio se ajustan muy rápidamente. Pero con ese tipo de trading consiguen hacer bastante dinero simplemente comprando en un exchange barato, y mientras el tiempo de sincronización, pues la sincronización no se ha llevado a cabo en el otro exchange, lo que hacen es venderlo inmediatamente en el otro. Bueno, esas operaciones requieren de una infraestructura bastante potente, sobre todo con el tema del ping, el ancho de banda, etcétera. Pues para que, pues deben ser operaciones muy muy rápidas, ¿vale? Y el software que se necesita para eso, pues debe estar bastante optimizado para obtener esa latencia muy baja, ¿vale? En nuestro caso no vamos a usar ese tipo de estrategias por ahora. Vamos a usar las estrategias que venimos viendo en estos últimos vídeos, que básicamente son pues las que hemos mostrado en el portfolio, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos el precio actual. Vamos a darle forma un poco a nuestro bot. Ya tenemos el Communication Wrapper. Aquí podemos incluir otra propiedad que sea Communication Wrapper. O cliente, como queramos. Por defecto, vamos a decir que es None. Y aquí, si el Communication Wrapper va a ser None, por defecto vamos a usar el de Coinbase. Is el Communication Wrapper is None. Si es None. Vamos a. Perdón. Estoy usando otro lenguaje. No sé por qué. Se me ha ido la pinza. Vale. Si el Communication Wrapper is None, vamos a instanciar uno. Self. Punto Communication Wrapper. Sí, vamos a copiar directamente y vamos a pegar. Vale, no va a ser este, va a ser Coinbase Communication Wrapper. Y si nos viene uno, else, si nos viene uno que no he instanciado ya, pues vamos a usar ese, ¿vale? Esto vamos a copiar y pegar. Y vamos a copiar y pegar. Vale, ya tenemos nuestro Communication Wrapper, ya tenemos conectividad con el exchange, ya podemos consultar, nuestro bot ya puede consultar el histórico de precios, ¿vale? Para ello, lo que vamos a hacer es. Calcular, bueno, vamos a obtener la historia.
Vamos a llamar a. Vamos a hacer una llamada primero al check actual price. Aquí vamos a poner actual price. Check actual price. Vale. En nuestro check actual price vamos a llamar a self communication wrapper. Vamos a obtener el actual price, que sería este. Lo que pasa es que aquí sería self communication wrapper get actual price. Aquí vamos a tener que hacer un return. Vale, y este objeto, actual price, lo vamos a imprimir aquí, tal cual. Vale, luego lo afinaremos. Vamos a comentar esta parte de aquí, que ya no nos hace falta. Y vamos a descomentar esta parte de aquí para nuestro bot. Vamos a ejecutar nuestro bot. Voy a ejecutar una primera llamada. Y seguramente veamos el precio actual en JSON por la pantalla. Cada 30 segundos va a ir actualizando este precio. Este sería el precio actual. 1947,95. Vale, time, tenemos el time, tenemos el bit. Vale, y el volumen que hay actualmente. Muy bien, pues vamos a parar este bot. Porque lo que también nos interesaría aquí es obtener la historia la primera vez que ejecutemos este bot y luego podemos ir actualizándola con la historia actual. Vale. Entonces aquí vamos a dejar preparado la historia. Vamos a tener la historia actual. Esto lo podemos hacer con otra operación aquí. Get history. Self.communicationWrapper.getHistory. Nos va a dar la historia hasta el momento actual. Y aquí self.getHistory. Bien, con esto obtenemos la historia hasta el momento actual. Y aparte, cada 30 segundos vamos a saber el precio actual. Vale. Perfecto, pues lo que nos quedaría sería de este esqueleto sería pues las funciones de compra y venta. Estas funciones necesitan de una API especial, la parte de la API REST que necesita autenticación y autorización, ¿vale? Entonces, esta parte las haremos en el capítulo siguiente. Hoy vamos a obtener solamente la historia. Vamos a obtener el precio actual y vamos a imprimir por pantalla el precio actual tal cual está aquí, pero con un poco más de formato. Por lo tanto, aquí vamos a imprimir una cadena que vamos a formatear. Vamos a fin. Vale. Lo primero que vamos a imprimir es la fecha. Vamos a imprimir aquí la fecha y vamos a imprimir también el precio actual. Esto lo obtendremos del actual price. Aquí tenemos actual price. Hemos visto que tenemos actual price, size, time. Vamos a obtener el time. Es un time delta, es un date time, por lo tanto podemos convertirlo a formato ISO. ISO format, a ver si ahora me equivoco. Vale, esa sería la fecha y como siguiente dato, pues vamos a obtener el precio actual, price.
que simplemente sería imprimir este decimal de aquí. Y el bot pues va a esperar 30 segundos entre cada impresión. Vale, vamos allá. Está consultando el precio. Si no, no me lo explico. Ahí está. Parece que había problemas de comunicación. Vale. Nos ha dado el precio actual a las 20:56. Esto es lo que os decía de la zona del time zone actual. Vale, habría que convertir esto al time zone de Europa a Madrid para que nos dé pues la hora local. Pero bueno, no importa. De momento lo vamos a dejar así. Es la información actualizada. Lo que pasa es que está en formato en tiempo universal, la hora universal. El próximo vídeo le daremos un repaso a nuestro bot y pues configuraremos esta hora a la hora local. Seguramente mientras tanto estaré revisando qué exchange nos ofrece mejor, digamos, fees o comisiones, o sea, comisiones más bajas. Como veis, el bot se va actualizando. Entonces, la idea es, en el bucle principal, una vez que tengamos el precio actual y la historia, calcular pues todo lo que hemos implementado en el portfolio de criptomonedas en tiempo real, pasarlo aquí a una función que va a tomar la decisión de si comprar o vender, o si hay señales de compra y de venta. Si hay señales de compra o de venta, lo que vamos a implementar en cada una de estas operaciones es el envío de un mensaje para que me avise si es buen momento para comprar, o hay señales de compra, o hay señales de venta, ¿vale? Esa es mi idea. Muy bien, pues espero que os haya gustado este primer vídeo de la serie de bots de trading automatizado con Python. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola Internet. Si te gustan mis vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Muchas gracias.